Así no te dan la ruta de Shanghái. No sé, ve. Vaya, mira. Ahí ya puso Shanghái. Solo creo que puso Shanghái. Dale, vos. Seguimos, en 10 metros. Seguimos el mapa. Derecha. No me preocupo. Mira, pues sí, esa gente. Cosa. Lo vemos. De todos modos, ya más o menos me acuerdo. Sí. Los partidos ya ahí, ¿verdad? Ajá, y cuando vas. Ya saliste a Shanghái. No, pues yo creo que al Boulevard de los Ejércitos vas a dar. Y, sí, y de ahí ya conozco. No, es David, va. Vaya, ahorita vamos al Turicentro de Apulo y nos vamos a ir calle Changallo para que vean cómo está ahora. Y después aparte va a ser el video de Apulo. Dos videos en un solo viaje. Cuando lleguemos a Changallo ya pero yo creo que tienen todo rodeado, no se ve. Ajá, no. Ajá. Y a ver si. Ya me dio nervio esa callecita de Changallo. Vaya, aquí venimos saliendo de Santiago Texacuangos. Mira, mira. A continuación, gira a la derecha con dirección a carretera panorámica. Vaya, aquí el desvío de Santiago, allá en Santo Tomás, aquí a la izquierda es para San Salvador, derecha creo, a la izquierda. ¿Te acuerdas que aquí ni carros había más? Vaya, aquí está la entrada de... Ahí está la autopista de Comalapa a la izquierda. Y esta es la entrada a Shanghái. Esta era pura tierra antes, ¿no? Pero ahorita ya pavimentaron. Mira, aquí la gente ya se salió a los extremos de la calle. Mira, aquí me acuerdo que las casas estaban retiradas. Mira a la izquierda. Oye, a la izquierda, dice, pero si aquí no hay izquierda, ¿qué le pasa? ¿Quiere que me meta a una casa? Yo creo que quiere que me meta a la autopista. Pasar el primer río. Mira que transitado hasta aquí ya. Sí. Off-roading. Ajá. Sí, porque y si te encontrás con un camión, pues sí, es lo feo. Aquí está la primera quebrada. Está el primer camión arenero. Ya han construido todo acá. Sí. Las casas estaban bien lejos. Somos no, dejen que sí. Ayer pegamos un frenón por un chucho. Dije que sí. Pero Fran Baboso, dije que dormido. Sí, bien dormido. Yo cuando lo iba viendo, medio traía la cadena y la chucha para llevar. Todos venían dormidos hasta las 11. Qué estrecho está aquí. Ya parece que se va a caer. Sí. Mira, aquí hay mango, pues a ver, nos paramos. No tanto. Están bajando los mangos. Ya le cae dos mangos en la cabeza. Sí. Uy. Uy. Espero que el dueño del carro no vea esto. Mirá esta curva. Mira, enfocame aquí haciendo los cambios que Noé me pidió. Un saludo para mi hermano ahí. Me dijo, enséñame el pícar ahí, cómo manejas. Cómo hacen los cambios. Está la primera. Pero aquí no puede haber muchos cambios, no está seguro. Ajá. Tercera. Hasta ahí. Ya no puedo meter más. Ahí se ha roto una tubería. Que no me puedo meter más. Que se meta allá. Que no me voy a meter atrás. No puedo. Tiene que metárselo ahí. Porque ahí la gente envidiosa ha puesto. Han puesto. Gracias. Vaya. Déjalo bonito aquí, mira, una Ford F-150, mira. Tan solo que no me voy a encontrar un bus. No, pues es mejor va a echar. No la pena sea. Seguido pasado. Estamos seguros, man. Mira, jaja, me voy a echar el arte aquí, ¿no? Mira que le doy. Me voy a echar al arte. Cómo manejar. Pero no vas estresada ya. ¿Sí? Sí. Vas estresada con esta calle. Era de tierra, pero yo me acuerdo que era más ancho. Bueno, aquí sí caben los carros, ¿no? Sí, más abajo se hacen como. Pero hay lugares que no. Aquí viene mucha gente a botar basura. Sí. Como es bien solo. Te cochina. Pasa el camión. No pasa así. Seguido. La misma gente que va hacia el lado. Para el lado. ¿Quién va hablando? Ya te cansó la mano, ahí atrás te pueden ayudar con la grabación. Aquí atrás, que de verdad de atrás, la franja la pasada. Ey, de veras, va. Ajá. Esa es la razón. Se le cae la cámara. Me la voy a pasar. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte aquí. Hey Frank, estoy grabando. Grabando de afuera. En estos momentos hasta Sophie supo que la regué. Nunca le den una cámara ni mucho menos un estabilizador a alguien que nunca lo ha usado. Al menos denle un buen tutorial. Así que alístense para estas tomas épicas de Frank. Fuera. ¿Qué? Graba de fuera, ya va grabando, de aquí agarrarlo. Ah, de aquí, va. Hay que agarrarlo, ahí va grabando arriba, se ven los segundos que van. Ajá. Pero solo grabo, ¿va? Ya está grabando ahí. ¿Va? Ajá. ¿Tú solo crees que grabemos el camino? Sí, el camino, va. El paisaje. ¿No te vayas a caer? No. Lo más que va a pasar es el celular va a salir volando. Ahí dicen los segundos que va grabando, ¿no? 20, 30, sí, ahí vamos. Ah. ¿Verdad? Vamos a grabar el camino, vamos a grabar las bellezas que tiene El Salvador. Miren, allá hay basura, ve allá algún cuervo buscando algún chucho muerto. ¿Ves? Date tus comentarios ahí. Cabal, si yo estoy haciendo ahorita. ¿A cuánto está el camino a llegar al lago? Ni idea. Yo soy que vivo aquí. Aquí sí es bien angosto pasar, más cuando vienen camiones con arena. aquí es bien difícil pasar porque es bien estrecha la callecita, más cuando vienen buses, camiones con arena, porque aquí pasa bastante de eso. Sí, o sea, a nosotros nos costó pasar esa villa, que el carro era más chiquito. Oye, ahí viene un camión. Ahí viene un camión. Dejarla bien bonita, hacerla un poquito más grande, porque si sí está bien peligroso, toda mal hecha, bueno, toda jodida. Ahí está otra vez, ya reiniciamos otra vez este lado, ya salimos a la calle principal. Creo que ya quieren acordar de estos grandes tráficos que se hacen aquí, grandes madres. ¡Echa! ¡Sí! se le arruinó el jojolín. Hubiéramos caído. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a la Criatura Apulo. ¿Puede abrir la ventana de atrás, por favor? ¿Ah? ¿Mascotas, bebidas alcohólicas no traen? No. Vaya, si hacen el uso de piscina, trajes de baño, telas alitradas o deportivas, el jeans y el algodón no es permitido. Si solamente en el área piscina de la no hay ningún problema. ¿Estamos bien? Vaya, sería 8 entradas y el parqueo serían $13. ¿Ya habías venido anteriormente? Sí, un día que también no me dejaste ir al lago con la lucero. ¿Aquí vinieron? Sí. Pero entonces sí viniste. Sí. No te hice caso. Bienvenido. Gracias, gracias. Mirando las piscinillas, sí, nos vamos a ir a bañar. Hasta todo gane, mira, pues sí, sí. No, también. Será un buen día. Pues sí. Va conmigo. Ahorita lo único que tenemos que buscar son los pescaditos. Pescaditas. Sí, las pescaditas. Está bonito, mira. Uy, pero qué peligroso, porque allí ponen los buses. Uy. ¿Y que venimos con el lucero? Ajá. Sí. Pucha, que mira bien inmenso porque como hay neblina. Ajá, no, mira como que va para allí. Fuera el mar, ¿sabes? Pero nada. Y ya, y eso es todo.